Bueno, ahora vamos a utilizar entonces el lápiz 3D, que ya les mostré cómo venía en la caja, y quiero que vean cómo se utiliza. Por ahí estuve haciendo algunas pruebas y ya sé cómo usarlo. Entonces lo conectamos con el cargador y debemos tener en cuenta que en la pantalla diga PLA, que es el material con el que vamos a trabajar. Una vez lo tengamos ahí en PLA listo, le damos la flecha que va hacia abajo y él va a empezar a calentar, va a subir a los 200 grados. Inclusive uno lo puede configurar si quiere que suba un poco más de 200. Vamos a esperar que llegue y aquí vemos como ya a medida que sube la temperatura va saliendo filamento. Bueno, está seteado a 190. Si queremos subir la temperatura, vamos con la flecha de acá y ahí pueden ver que podemos hacer que llegue a los 200. Bueno, estas flechas son para empujar el filamento hacia la boquilla o devolverlo, ¿no? Entonces al oprimirlo vemos cómo suena. Y lo volvemos a oprimir para detener el movimiento. Este para devolver es cuando ya lo terminamos de utilizar, para sacar pues el filamento de acá. Y este graduamos la velocidad con que va extruyendo. Voy a mirar, voy a mostrarles. O sea, ahí ven que lo saca bastante rápido y bajándolo es más lento. Entonces tengan mucho cuidado que esto está caliente, 200 grados. Y entonces tengo esta pieza, la cual es un soporte, que después les mostraré en el canal de qué se trata, pero me salió con este imperfecto. No se adhirió bien la primera capa a la cama y quedó levantado. Entonces la idea es intentar pues solucionar este imperfecto con el lápiz 3D, a ver si nos sirve. Entonces vamos a ver qué tal. Y pues es muy intuitivo, simplemente casi como dibujar con un lápiz, con un color. La idea es que derritan muy bien, calienten bien las bases para que se adhiera con el otro material que ya está seco, está frío. Entonces la idea es que derritan bien, que intente adherir. Obviamente después toca lijar muy bien para quitar todos esos excesos y emparejar. Y pues vamos a hacer la prueba a ver qué tal nos queda, ¿no? Esa es la intención de este video. Con el mismo cabezal podemos esparcir un poco para que se adhiera bien a al objeto que vamos a reparar, o también después lo podemos derretir mejor con la ayuda de un cautín. Bueno, pues al parecer ahí rellenamos bien. Voy a ponerla. Recuerden usar esta base que es de cerámica o de plástico, bueno, no sé, parece cerámica y a la vez plástico, pero parece más de plástico, para poner el lápiz y ubicarlo bien. Bueno, entonces este es el resultado y ahora voy a usar el cautín para intentar esparcir mejor. Pero bueno, ya para finalizar de usar el lápiz 3D, intentamos limpiarle la boquilla, que no quede con muchos residuos. Y para sacar el filamento, entonces estando así caliente, le damos hacia atrás y vemos cómo él mismo lo va expulsando. Y ahí lo tienen. Le volvemos a oprimir la flecha pues para que deje de empujar hacia atrás. Y les voy a mostrar cómo. Les voy a mostrar entonces ahora cómo lo, si lo fueran a usar por primera vez, lo ponen, lo dejan ahí y le dan hacia adelante. Y ya él empieza a jalarlo solo. Es bastante intuitivo, fácil de utilizar y muy cómodo, sobre todo para este tipo de reparaciones, cuando nos salen con imperfectos las piezas, o si quieren pueden crear desde cero una pieza dibujando.
pueden hacer un molde y dibujar directamente con el lápiz. Y ya cuando empiece a salir, ahí entonces le damos otra vez el de acá para que deje de destruir y listo. Y ya ahí lo pueden desconectar o apagar. Y ahí lo pueden desconectar. Y si le quieren dejar el filamento ahí. Listo. Entonces ahora sí voy a hacer el lijado de esta parte a ver cómo nos queda. Bueno, si hacemos uso del cautín, quizás podemos rebajar más rápido si nos quedó muy alto los relieves. Pero es de más cuidado porque puedes dañar la pieza si te pasas de calor. Y pues es de más cuidado también porque esto está muy caliente y se puede quemar, entonces hay que hacerlo con mucha precaución. Listo, así queda un poco mejor. Ahora sí, con la lija lo emparejamos. Bueno, después del proceso de lijado y pues haber previamente esparcido el plástico con el cautín, este es el resultado. Yo sé que pues tiene todavía algunas imperfecciones, solo es cuestión de lijar un poco más, lijar a más detalle, y pues tengan en cuenta que esta es una figura con curva aquí, entonces darle esa curva perfecta es también difícil, pero para lo que estaba, ya tapamos ese hueco. Entonces solo es pintar de nuevo de negro o del color que vayan a usar después la pieza. Y esa pues era la intención del video, mostrarles la utilidad del lápiz 3D. Si quieres adquirir uno, y en la descripción del video les intentaré dejar un link para que lo puedan comprar. Bueno, entonces, no siendo más, espero que este video les sea muy útil. No olvides regalarme un me gusta, suscribirte abajo que es gratis. Activa la campanita para que te lleguen notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y nos vemos más adelante. Suscríbete.